Más de 700 habitantes del barrio Aristides Sánchez en el municipio de Boaco ahora cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario. Con este proyecto se evitarán enfermedades que eran causadas por las aguas servidas que muchas veces corrían por las calles de este sector. Hemos estado esperando. Cartón, casitas de plástico, de cimiento, estas casitas aquí de este lugar. Necesitamos las aguas potables. Higiene sanitaria para la gente, vos sabés, para los zancudos, ya no va a llamar reta zancudos, ya todas las aguas sucias van por medio de ese alcantarillado. Que las casas de ustedes más mejor su agua potable, agua era todo. Al gobierno. Sí, correcto, está el comandante Daniel Ortega. Para lograr inaugurar este proyecto, la empresa de acueductos y alcantarillados en Acal Boaco hizo una inversión de $500,000 de córdobas, pero la población también puso de su parte para obtener este servicio en cada uno de sus hogares. 26 años de fundación celebró el tecnológico Alcides Miranda Fitoria del municipio de Boaco, donde los estudiantes realizaron un carnaval que recorrió las calles de la ciudad. Hoy estamos celebrando la educación técnica gratuita, digna y de calidad. En este tecnológico se imparten cursos técnicos a jóvenes de varios departamentos, quienes reciben una educación gratuita y de calidad. Este es un centro que está apoyando a todos los jóvenes para que sigamos hacia adelante y que podamos salir adelante con Nicaragua y que podamos ser un país próspero, de progreso y de bendición. Bueno, aquí lo brindan una oportunidad que estudiemos y gratuitamente. Durante toda esta semana, este centro de educación estará realizando actividades donde los jóvenes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10.